don't want to be a mum. So you're probably thinking, okay, cool. All right, what's the story here? The story is I am super single. Have been most of my adult life. Everybody told me I'd meet my person. That hasn't happened. So 2024 is the year that I am looking to become a mum. I don't know how yet. I don't know what my options are, but this is a journey that I'm going to be taking solo. So I am looking to... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Yo les he dicho en varios videos que todo en esta vida es un negocio, y uno de los negocios más redituables en la actualidad son los tratamientos de fertilidad. Tratamientos ridículamente costosos, pero que al final del día las mujeres están dispuestas a pagar porque sienten un fuerte deseo de convertirse en madres. Solamente el 10% de las mujeres que no tuvieron hijos decidieron no tenerlos. ¿Qué sucede con el porcentaje restante? 90% de mujeres que llegaron ahí de forma involuntaria. Y hay mujeres que son tan egoístas que empiezan a crear contenido incentivando a las mujeres a no tenerlos. Me parece un acto bastante despreciable, pero al final del día todos tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestras acciones. El otro día estaba viendo el clip de una creadora de contenido que es psicóloga, que hizo su servicio social en una cárcel de hombres, se dio cuenta que los hombres más peligrosos en esa cárcel tenían una cosa en común. Todos eran hijos de madres solteras. Y podría mencionar todas las repercusiones que llega a experimentar un niño que crece sin una figura paterna. No las menciono porque son bastante graves. A esta creadora de contenido que tiene más de 35 años de edad le vendieron la misma idea que le venden a todas las demás. Va a llegar aquel hombre que cumpla con todos tus estándares ridículos e irrealistas. Solamente es cuestión de esperar y no conformarte. Y esta mujer hizo lo que le pidieron que hiciera, esperar y no conformarse. Ahora se da cuenta que lo que le vendieron fue basura. Ahora va a pagar un costoso tratamiento de fertilidad que no le garantiza quedar embarazada. Y si llega a quedar embarazada, el niño va a crecer sin una figura masculina y virtuosa en su vida. El otro día subí un video de una mujer que tenía 28 años de edad y que afirmaba nunca haber tenido novio en su vida. Todo lo que esta mujer había experimentado en su vida eran encuentros casuales. Y cuando me fui a la caja de comentarios, había más de 20.000 comentarios de mujeres de distintas edades pasando por la misma situación. La intención primaria del hombre es establecer un encuentro sexual y la intención primaria de la mujer es obtener el compromiso de un hombre. Y el día de hoy lo vamos a confirmar. Mis compas, lleguemos a los 100K, suscríbanse, comenten y den like. Así es que sin más, comencemos. Cosa que da vergüenza, ¿eh? Porque ¿cómo es posible que las mujeres estén diciendo que el pasado de ella no importa? O sea, una mujer con uso estrictamente brutal en su vulva, sin yo tener que ver con eso. ¿Entiendes? ¿En dónde el uso? El uso estrictamente brutal. Entonces, viene arraigando traumas de relaciones pasadas, de todas las que tiene, porque tú sabes que la mujer pone mucho sentimiento en las relaciones que tiene. Entonces, todos los sentimientos que ella puso en esas relaciones que tenía, trae esos traumas a ti, y tú no tienes que ver con eso. ¿Y cuál es mi recompensa? Una vagina desgastada, desfosforecida con el tiempo. Entonces, son cosas que nosotros como hombres, que nos respetemos, no queremos eso, porque somos territoriales. Porque nos merecemos eso y trabajamos para eso. Últimamente, el hombre se tiene que ganar su oportunidad sexual. ¿Y de qué forma lo hace? Mejorando su apariencia física, estatus, dinero y habilidades sociales. Y son décadas de trabajo. No se va a conformar con una mujer que solamente respire. Continuemos. O para que unos tipos de fraternidad sudorosos la divirtieran. Ahora está rogando que vuelva conmigo. Éramos novios del instituto y fuimos el primer amor del otro en todo. Pensé que ella sería la indicada. Sin embargo, tenía otros planes. Después de una semana de fiestas en la universidad, volvió a casa y rompió conmigo. Su razón fue que, aunque me ama con todo su corazón y yo soy la persona con la que quiere estar para siempre y casarse mientras está en la universidad, no quiere estar atada y necesita poder divertirse. Incluso llegó a decirme que quería asegurarse de que supiera que siempre practicaría una intimidad segura para nuestro futuro juntos. Le rogué que no lo hiciera y que bajo ninguna circunstancia consideraría esto aceptable. Ella dijo que con el tiempo lo entendería y que dejara de ser un débil. Incluso me hizo prometer que usaría protección también. Dos semanas después, me llamó y me preguntó si había dejado de actuar como un niño inmaduro antes de que yo dijera algo. Comenzó a contarme todo sobre cómo tuvo encuentros con 4 chicos, 2 de los cuales fueron al mismo tiempo. Me derrumbé cuando me lo dijo. Ella dijo que no quería lastimarme, así que no me diría más sobre lo que hacía. Le dije que ya no tenía deseos de hablar con ella, punto. Que estaba dispuesto a trabajar en las cosas antes de que se acostara con otras personas. Pero eso fue el final para mí. Ella dijo una vez más que yo estaba siendo inmaduro y que solo esperaría a que yo la contactara cuando fuera lo suficientemente maduro como para entender que hay una diferencia entre intimidad y amor.
Esa fue la última vez que hablé con ella hasta hace aproximadamente un mes, cuando volvió a casa y apareció en mi casa una noche, actuando como si hubiéramos estado juntos y no separados durante 3 años. No esperaba ni apreciaba mi reacción al verla. Abrí la puerta y allí estaba ella con una gran sonrisa en el rostro. Inmediatamente pidió entrar y le dije que saldría afuera, lo que evidentemente la sorprendió. Le pregunté qué quería y ella dijo, y cito, bueno, esa es una forma estúpida de saludar a alguien a quien amas. A lo que le dije que estaba delirando y que cualquier amor que había sentido por ella murió ese día. Me dijo que ya había empezado a tener intimidad con otros hombres. Sinceramente, tenía una expresión muy confundida en la cara y luego dijo, y cito de nuevo, ¿todavía estás atascado en eso? Y luego dijo, habría pensado que para ahora ya habrías madurado en eso. Le dije que no solo no había superado eso, nunca lo superaría, excepto para superar nuestra relación. En ese momento, ella me dijo, ¿quieres decirme que estás tirando todo lo que tenemos juntos por un problema físico estúpido? Sé que nos amamos y estamos destinados a estar juntos. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Estaba completamente aturdido. ¿Cómo puede una persona ser tan estúpida? Le pregunté qué estaba tirando a la basura. No nos hemos hablado en casi 3 años, excepto por mensajes de texto, y ni siquiera yo respondía. Se fue muy decepcionada y eso debería haber sido el final. Pero aquí está el problema. Ahora, he sido bombardeado por amigos, su familia e incluso algunos de mi familia que quieren saber por qué estoy tirando a la basura a alguien tan especial. Terminé contándole a los miembros de mi familia la verdad y después de escucharla, rápidamente se retractaron y me dijeron que le dijera que se fuera al diablo. Pero a su familia solo le dije que ella me dejó hace años. No habíamos estado juntos durante casi 3 años. Esto lo sorprendió, ya que ella les decía todo el tiempo que todavía estábamos juntos e incluso cuando estaba en casa en vacaciones les decía que planeábamos casarnos. Al principio no me creían que no nos habíamos visto en años, y aún no estoy seguro de que lo hagan. Le conté a mis padres y sugirieron que solo fuera junto con lo que ella dice porque ella es mi amor verdadero. Mis amigos están diciendo lo mismo. Ellos conocen la verdad y sin embargo, piensan que estoy actuando de manera extraña con todo esto. Dicen que cuando eres joven, debes disfrutar de la vida. Pero si amas a alguien, sabes que al final estarán juntos. ¿Estoy equivocado? Mis compas, ningún hombre masculino va a sentir el mismo nivel de atracción y deseo hacia una mujer que le ha entregado todo su cariño al pueblo. Y si su argumento es que solamente un hombre inseguro se va a fijar en el pasado de una mujer, permítanme decirles que están hablando desde su energía femenina, porque su argumento es emplear la vergüenza y la culpa, que son tácticas de manipulación que solamente emplea la mujer y hombres con energía femenina. Continuemos. Compromiso, pero nunca ponen fecha para la boda, güey. Así había uno en la casa de los famosos, no voy a decir el nombre, pero tenía un pincho anillote de 2 quilates y le dije, ¿y cuándo te casas? No, para amarrarla nada más. O sea, ahí le invirtió un tiempo. Ahí, haz de cuenta, le metes un anillito de esos chingones, pero no pones fecha. Ya invertiste a 3 años para adelante. Pues tienes 2-3 años ahí para estar matando sin compromiso. Y al final le dices, no funcionó, quédate con el anillo. Y ya. Pues es lo que hace mucha raza, por eso pónganse al tiro a todas las mujeres que les dan anillos sin fecha. Ahí te da un anillo, te aseguro, y no hay fecha de boda. Te voy pateando el bote, güey. Te voy pateando un bote hasta que te aburres. Pinches viejos lobos de barrio, bien maníacos. Oye, y esto lo hacen los hombres que tienen opciones. ¿Por fingir una propuesta de matrimonio para mi novia? Este chismecito no me pertenece, pero yo te lo cuento. Tengo 32 años y mi novia tiene 24. Nosotros llevamos ya un par de años juntos. Recientemente hemos estado hablando más seriamente sobre casarnos. Pero realmente yo no estoy tan seguro de querer hacerlo, mientras que ella sí. Y continúa hablando sobre cómo las cosas serían completamente diferentes, mientras que yo le digo que no es verdad, que todo seguiría siendo exactamente igual. Nosotros somos una pareja bastante bromista y durante toda nuestra relación, cada vez que el tema de nuestra boda salía a la luz, yo siempre terminaba diciendo cosas como, sí, probablemente te pida matrimonio con un anillo de dulce. La realidad es que yo siempre bromeaba, porque honestamente ni siquiera estoy pensando en proponerle matrimonio. Además, nosotros siempre nos reíamos con ese chiste. Hace un par de días se me ocurrió la maravillosa idea de hacerle una pequeña broma a ella y fingir una propuesta de matrimonio con un anillo de dulce. Yo honestamente pensé que ella se reiría mucho porque es una cosa súper cómica y nadie pensaría que es real. Así que la invité a un lugar muy lujoso para ir a cenar y ella me preguntó, ¿cuál es la ocasión? Con una sonrisita media chistosa en su cara. Entonces yo fingí avergonzarme como si ya me hubieran descubierto y simplemente le dije, nada, solo tengo ganas de una cena bonita. Entonces
Entonces me puse un traje bonito y después de que cenáramos la llevé a nuestro lugar favorito. Ella no dejaba de sonreír en ningún momento y después de un poco de plática le dije: tengo que preguntarte algo, y me arrodillé. O sea, es que la llevó demasiado lejos. Cuando ella vio el anillo de dulce, comenzó a reírse, pero seguía sonriendo. Me abrazó y comenzó a decir: ¡sí, sí, sí! Entonces yo le dije: espera, al menos déjame hacerte la pregunta. Entonces ella se echó para atrás y yo le dije: mi amor, sí sabes que esto es una broma, ¿verdad? Ella inmediatamente pensó que el anillo era la broma. Pero después yo le expliqué que toda la propuesta de matrimonio era la broma. Ella al principio no me creía. Después se quedó callada por un buen rato y de la nada comenzó a llorar. Entonces yo le dije que en mi opinión estaba exagerando demasiado al ponerse a llorar y que como el hombre racional que soy, aún creo que pues exageró muchísimo. Después de un rato le dije que entendía que estuviera emocional, pero que ya había pasado más de media hora y que yo la verdad ya quería irme para la casa. Ella no dijo nada, entonces se levantó y comenzó a caminar en dirección opuesta del carro. Su casa está alrededor de media hora caminando desde donde estábamos, así que simplemente pensé que ella estaba fingiendo y que se daría la vuelta y regresaría al auto conmigo, pero no pasó. Ahora, ella no contesta ninguno de mis mensajes ni llamadas, pero parece ser que le contó todo a su familia, lo cual considero súper inmaduro de su parte, porque solamente fue una broma. Y además, lo peor es que los puso a todos en mi contra. Dime la verdad, ¿estoy siendo el malo? Si sabe que es el sueño de la novia, pues oye, está muy feo que le hagan eso. Como que hay cosas con las que no se deben de bromear, ¿sabes? Compas, para la mujer la relación es una inversión. Su retorno de inversión es el compromiso. Esto es una broma de muy mal gusto para una mujer. No se quieren comprometer y les voy a decir un secreto, un secretito acá entre nos, acá entre compas. Las morras tienen miedo al compromiso, ¿qué? Las morras tienen miedo al compromiso, por eso quieren tener un novio a los 20, un novio a los 30, un novio a los 50, y pues las morras de 40 años te van a decir: un día voy a conocer al hombre que va a ser el papá de mis hijos. Y te, morra, tienes 40, no mames. Morra, ¿quieres tener hijos? Sí, pero ahorita no, después, ¿qué? ¿Qué? ¡No me digas qué hacer, machista! No, nomás te digo lo que dice la ciencia porque creo que estás un poquito desconectada de la realidad. Y esa desconexión de la realidad tiene que ver con que le tienen miedo al compromiso. Entonces, inconscientemente buscan a hombres que le tienen miedo al compromiso para desresponsabilizarse de por qué están solas a los 40. Para poderle echar la culpa a los hombres y decir: es que los hombres no se quieren responsabilizar y no son unos chavorrucos. Unos chavorrucos que tú eliges. De verdad, mis compas, me parece muy gracioso que no lo distingan, que no lo lean. Las morras no quieren casarse, las morras no quieren tener hijos, las morras no quieren tener una relación sana y estable y duradera. No me importa que eso se la pasen diciendo en redes. No quieren. Por eso los vatos que ofrecen eso están solos. Y los vatos que dicen: te voy a mandar a terapia, te voy a arruinar la vida, te voy a poner a competir con otras morras, te voy a poner el cuerno, tienen una fila que le da vuelta a la cuadra. Aunque sean feos, aunque sean holgazanes, aunque no trabajen. Realmente de acuerdo. El 100% de mujeres busca el compromiso del 10% de los hombres. Las matemáticas simplemente no dan. Y terminan como esta creadora de contenido. And I want to be a mom. So you're probably thinking, okay, cool. All right, what's the story here? The story is I am super single. Have been most of my adult life. Everybody told me I'd meet my person. That hasn't happened. So 2024 is the year that I am looking to become a mom. I don't know how yet. I don't know what my options are, but this is a journey that I'm going to be taking solo. So I am looking to connect with other solo parents.
So when I say solo parents, I mean the people that have chosen to do it completely on their own, not people that have had a relationship breakdown or something like that. But also, I don't know a ton about the options for people in the UK. So I am looking to connect with people who have taken a solo journey. I don't know how it works, but this is the year that I want to become a mum. Also, no hate to anyone that is solo through a relationship breakdown. It's just that's not the path that I'm on, if that makes sense. So yeah, no shade, no hate or anything like that. It's just... Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.